Hola. Es que Yo eso también de tuve la calor, mía ¿eh? con Calor novia. con ese frío. No sé, ¿nos podéis decir en el chat si se ve? Porque ya veis aquí como si estuviéramos en pausa. ¿Podéis confirmar que se ve? A mí no me carga directamente. Ostras, pues no sé si es que se ha caído porque yo aquí tengo el internet, va bien. Puede ser que se haya caído. Ahora me carga. Sí, yo ya estoy. Yo nos veo en Twitch, Vale, yo os sí, veo. ya está. Ya nos veo, ya nos veo. Bueno, no sé Es que cómo habrá puede que se quedado. caiga hoy porque están retransmitiendo, Ibai está retransmitiendo la gala de Balón de Oro y tiene ahora mismo 400.000 personas en el canal. Pero bueno, Vale. que lo echen en Mega, en directo, o sea, que lo puede ver cualquiera en Mega. Sí, pero la gente ahí prefiere ver a Ibai que a los que lo comentan en Vega. Bueno. Vamos, yo vamos, no sé si ha salido quien ha ganado el Balón de Oro, pero vamos, que Messi. lo ha ganado Messi al Sí. final. No. Ya se le escapó el Ebra y de las chicas la Alexa Putellas. Sí, esa sé que sí, que es la chica de Barcelona. Y los que estáis por el centro, ¿qué tal? Que he visto mucha nieve estos días en los partidos de salían por la televisión. No, vamos, pues yo por aquí no, pues vamos, no, vamos, Ángel y yo somos de Madrid los dos, pues no ha nevado ni nada, ¿no? Pero frío hace, frío y mucho hace. Sí. Me imagino que Joder, ya. estuve el sábado a las 8 en un partido del Corcón, en un gimnasio, en un polideportivo de un colegio, vamos, cerrado y tal, y pasé un frío, macho. Que parecía que estaba en el libre, ¿no? Uf, salí con una tiritona. No es verdad, de que hay pabellones complicados, ¿eh? Yo, claro, yo ya recuerdo los años tal que habían pabellones que está peor en el pabellón que fuera. Sí. Ojo, Sí, pues es además que que lo sé yo, ¿eh? Por ahí andaba el tema. como estás quieto, tal, y además necesitas la chaqueta y tal, hay pabellones que son un infierno, ¿no? Pero en el frío, vamos, hablando. El otro extremo. Por eso. Pues bueno, no sé si queréis que empecemos dando los equipos de la sala. A ver lo que os ha parecido. Ya tenemos. Yo Aunque te voy a bueno. responder a la pregunta del título. ¿Quién ¿Quién enfadará a enfiará? los Suns? Pues mañana hay un partido Warriors Suns, ¿no? Sí. Que son, iba a decir seguramente, ¿no? Seguro, los dos equipos más en forma, ¿no? Ahora mismo. Sí. Junto a los. Bueno, no sé si Warriors está por detrás de Bucks en partidos ganados. Os lo digo ahora Consecutivos, mismo. dices. Creo que Bucks lleva 9 partidos consecutivos ganados. Mira, ahora te con mira, Bucks lleva ganados. Novak está en más 7, 7 seguidos A siete ganados. seguidos. Y los Warriors más 7, o sea, están igual, están Mira, pues empatados, están tanto igual. los Warriors como ellos están empatados a 7. Y sí, la verdad, 14-6, no, están en 13-8 los Bucks. Y en 18-2 los Warriors. Pero Sí, bueno. claro, a ver. Net. Twitch caída. Te meten en una página, más de 200 informes de fallos. Sí, porque he puesto en Twitter Twitch Down y al primero me sale una japonesa en ropa interior. Do you prefer Halloween o Christmas more? Con la información Twitch Down. Así No, pero que. yo por ejemplo ahora sí que veo, nos veo en Twitch en directo. Sí, bueno, sí, ahora va funcionando. Ahora va funcionando, pero bueno. Iremos tirando como buenamente podamos. Si vuelvo aquí, entonces es lo que comentaba. No sé si queréis hablar de alguna de las 25.000 noticias que tenemos esta tarde o lo dejamos para el final, como queráis. Para el final, venga, vamos a dar Venga, pues lo que tenemos así, le damos un poquito de alegría. le damos matarile a esto. Venga, equipo de la semana, ¿no? Venga, Pues venga. empezamos. Ángel, Phoenix Suns, Aníbal, Milwaukee Bucks, Carlos, Golden State, yo, Phoenix Suns, y Twitter ha dado Golden State. Y tenemos a uno que no está viendo a Ibai. Buenas noches, Sackdown. Así Siempre que mira, hola fiel. Zach, ¿qué tal? Buenas noches, Zach. Es que lo que yo digo, si te puedes ver la gala de Mega, si es que qué mejor que estar aquí con Por nosotros. eso.
Sí, por eso. Entonces, bueno. Y no te va a hacer tanto caso como nosotros. De claro. Sí. O vamos a dar más cariño. Seguro. Y mira, Isaac nos dice los Suns. Los Suns, mejor equipo para él también. O sea, que hay tres Suns, dos Golden State y un Milwaukee para Aníbal. Sí. Pues, bueno, los Suns han ganado todos sus partidos. Ganaron a Denver, a San Antonio, Cleveland, Nueva York y a Brooklyn, ¿no? Que es a lo mejor el más llamativo de la semana. ¿Algo que comentar, sí, chicos? Ha sido complicado elegir. A mí yo era. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a papá? ¿O al tío que te trae chucherías? Es que los tres han hecho una. Bueno, lleva una temporada espectacular. Sobre todo al final. O sea. Sí, bueno, y Bucks porque empezaron con muchas lesiones, pero ya tienen más o menos a la mayoría funcionando y joder, pues están como un tiro también. Sí, en el último partido Drew Holiday ya se puso, creo que iba al descanso con 21 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Yo sé que le hizo un traje a Campazo. O sea, cuando salió Campazo, Drew jugaba como quería. No, a ver... A ver, pero es que Drew Holiday, ya no porque sea Campazo, es que Drew Holiday es muy buen jugador. Encima tiene la penetración y la media distancia muy tomada, si está empezando a tomar tiro de 3 metros, entonces, de 3 puntos. Entonces, siempre le va a ir bien ahí. Hola, Julio. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Hola, Julio. Bueno, hoy os avisamos. Y Bobby Portis está jugando muy bien también. Sí, Bobby Portis. Sigue con la inercia de la temporada pasada. Bueno, ante todo por lo suyo. Bueno, ya han fichado Cousins. Uh-huh. Joder, lo pensaba yo hace un par de días. Digo, ¿y qué será de Cousins? Nadie le ficha y tal. Pues, joder, al final va a fichar por un mínimo para un segundo o tercer pívot. Y bueno, ya por fin. Malón lo hizo mal en los playoffs con Clipper el año pasado. Uh-huh. Dio algunos minutos buenos. El problema es atrás, en la defensa. Sí, sí. Pero bueno, ya el de no tener desplazamiento lateral ninguno. Para pegar dos hostias. Sí, bueno, sí. Eso como siempre, ¿no? Por eso. Para pegar dos buenos palos y que el jugador rival se vaya con el brazo dolorido, siempre está bien. Seguro que mejor que Drummond lo hacía. Bueno. Yo recuerdo que Drummond confiábamos en Drummond, ¿no? Ahora ya lo quieres cambiar por Cousins. Es que es súper irregular. Hay días que, bueno, dices, bueno, pues te coge sus rebotes, tal, te intimida, porque, bueno, la verdad es que, bueno, tapa bastante tapones y tal, aunque es mal defensor. Pero es que hay partidos que es que, madre mía, es Drummond, pues lo típico. Sí. Bueno, ya lo hablarás. Entra en razón. Ya hablarás con el jueves, que tenemos ese especial de Detroit. Ya puedes compartir con ellos. De todas formas, claro, yo lo comparo con Howard y... ¿A quién quiere ver? ¿A más? ¿A mamá o a papá? Pues no lo sé. Porque también el otro telita. Aquí Juan Carlos, mira lo que te comentan. Sí, sí, sí. Tendrá que llamar a Bruce Bowen para hacer taekwondo defensivo, baloncestísticamente hablando. Bueno, es que Bruce Bowen ya sabemos cómo se la gastaba, ¿no? En San Antonio. Sí. Era el karate press, ¿no? El máximo exponente de ese tipo de defensa. Bueno, pero los de San Antonio hablan maravillas de él, ¿eh? Sí, seguramente sea una bellísima persona. Pero vamos. Muy amigo de sus amigos. Claro. Pero, siempre saludaba, ¿no? Siempre saludaba. Claro, siempre te dice hola y adiós, buenos días, buenas noches, pero joder, después enfrentarte a él debe ser un suplicio, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Eso es que es así. Se puede ser muy bellísima persona, pero luego en el campo era como era, ¿no? Claro. Wow. Pero bueno, que él juega su baloncesto también, mientras esté dentro de los límites del reglamento, cada uno juega su baloncesto, el baloncesto que le deja sus cualidades físicas y su IQ y todo, ¿no? Así que... Bueno, venga, vamos con el siguiente. Si no tiene nada más que hablar del equipo de la semana, no. Vamos con el peor equipo de la semana. Bueno, aquí todos hemos coincidido con Detroit Pistons, ¿no? Que ha perdido todos los partidos de esta semana contra los Lakers, Heat, Milwaukee, Clippers y otra vez contra los Lakers. Vamos, una semana complicada de todas maneras, para poder ganar algún partido.
Sí, ayer, pero bueno, tampoco están jugando bien. Les vi el otro día con Clipper y es que los pasaron por encima. Sí. Yo el año pasado perdían tantos partidos como este año, pero competían casi todos los partidos. Pero es que este año los estoy viendo bastante flojetes. Los estopa mix. Con Pille Brown, el presidente. A ver, yo aquí he dudado, Yo aquí he dudado. Yo también. Yo iba a poner a los Bulls. Hombre, tampoco tanto. ¿No? No, es un 1-3. Sí. Y sobre todo por la derrota con Indiana, muy dolorosa por palizón. Bueno, y Houston. Pero yo creo que es lo que dijo Nacho. Yo creo que más dolorosa el programa del pasado, yo creo que contra Houston. Sí, sí, hombre. Más dolorosa, está claro. O sea, para mí me parece mucho más agradable esa. Luego no la pongo porque contra Miami se compite muy, muy bien. Es que parecía un partido de playoff. Y no lo pongo por eso, pero esta semana los Bulls han estado flojos. Y estaba ahí, bueno, a puntito. A ver, también tiene un roster corto, vienen de una gira, tal. Pues sí, mentalmente, no, sí. Pues ya sabes. No, sí, sí. Fue la llegada de Vucevic a mitad. Que también en el partido contra Houston acaba de llegar Vucevic. Hay muchos factores, pero por lo menos competirlos, tienes que intentar competirlos todos. El otro día Filadelfia igual, llega en B, claro, llevas tropecientos partidos jugando sin pivot y de pronto uno que es pivot y asume todos los balones. Pues es que cambia el ritmo del juego, totalmente. O sea, necesitas dos o tres partidos pues para engrasar aquello otra vez, ¿no? Joder, yo que estoy contento porque vuelva Jokic, ya me estás ya hundiendo, que cuando vuelva Jokic también vamos a perder. Joder, ya está, ya pago ya. Si tú, Carlos, ya dijiste que Denver ya estaba pensando en el tanking. No, en el tanking no, yo soy anti-tanking. Sí, no, tú eres anti-tanking, pero que se estaba hablando del tanking. Se estaba hablando, sí. Sí, sí, se está hablando. Dentro de no tanking, pero bueno, pero han llovido bastantes palos. O sea, todo el mundo está diciendo que tanking de qué. Un equipo con Jokic y lo que tiene, hacer tanking no es demasiado lógico. Y de lo de ayer, yo no sé qué opináis, pero LeBron celebrando la victoria contra Pistons como si hubieran ganado el campeonato, joder, que son los Pistons. Ya no me... ¿sabes? El peor equipo de la semana. El peor equipo de la semana. Que por cierto, anunciar que el jueves tenemos... A Manero de los Pistons aquí. Ya avisamos que queremos una entrevista a los Pistons. Especial Pistons. Especial Pistons. Va a estar divertido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más como es un crack. Qué lástima que me vaya a perder. Yo he visto el partido contra los Clippers el otro día que iba perdiendo de 30 y desastroso. Desastroso, sí. Desastroso, desastroso. O sea, igual, yo no estoy viendo a Kate. Todo el mundo habla de, oh, sí, Kate tiene un... Yo de momento lo estoy viendo bastante flojo. No, pero tiene un potencial, tal, no sé qué. No, sí, y... sí, sí. A ver, tiene... O sea, yo lo que le veo es muy bueno, pero tiene un tiro de tres malísimo, que tiene que mejorarlo y no le está entrando ni una. Es que no tiene... O sea, ya es que a veces es que no tiene ni suerte, porque entra solo, penetra canasta casi solo... La deja y lo que a otro le entraría 20 veces, él la falla 20 de cada 10. Es doloroso verlo a veces. Dices, es que madre mía, pobre chaval. Yo sufro por él, digo, es que yo llego a casa después de hacerme un partidazo de 15 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, pero habiendo podido hacer 40 puntos y me cago en mi vida. Sí, es que yo lo vi justamente el sábado, el viernes fue, ¿no? Que jugaron, sí, lo estuve viendo la primera hora. Y bueno, y me tuve que abrir una cerveza porque era realmente infame. O sea, parecía, hostia, no... Insoportable, realmente insoportable. Pero bueno, aunque el partido de ayer de que echaron en Movistar, que fue el Golden State Clippers, estuvo entretenido, dentro de lo que cabe. Hombre, pero es que, a ver... Hasta que llegó Don Curry, ¿no? Sí, hasta metió tres triples en un minuto y medio y sacó el partido. Y se acabó. Ya está. Pero es que ver a los Warriors es divertido. Ver a los Warriors sí, sí, es siempre sí. Divertido. El que estuvo bien anoche, sí, anoche, fue el de Memphis. El primer partido sin Jan Morant después de la lesión. Y madre de Dios, cómo se comieron a los Kings. Pero es que no les daban ni oportunidad. También es verdad que los Kings no metían, vamos, ni aunque les hicieran el aro de 5 metros. Nos puede contar algo, Sacktown, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sacktown, manifiéstate. Te están preguntando.
pero defensivamente, cómo apretaba Memphis. Las enchufaban todas, ¿eh? Era algo bestial. Tanto, creo que tanto meterse con Walton, ¿eh? Pero es que aparte ves aquí Dillon Brooks 16 puntos, Jaren Jackson 24, Steven Adams. Ah, no, eso solo no. Perdón, estoy con los más menos. O sea, 21 puntos Brooks. Bueno, igualmente, 17 Jaren Jackson. Desmond Bain 18. O sea que al fin y al cabo todos aportaron. Sí, 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 sí. Fue coral. Ya se manifiesta con uf, qué desastre. Qué desastre. Ese es todo su comentario. Es que. Yo lo que siempre digo, si breve y bueno, dos veces bueno. No he podido terminar el partido, nos comenta. Yo al descanso ya lo vi vendido y dije, me voy a sobar. Creo que estamos teniendo otra vez problemas, ¿eh? O sea, ya aviso a los que nos están viendo que el programa, o sea, que el Twitch va y viene esta noche, ¿eh? Porque la plataforma va mal. No, vamos, yo ahora mismo nos estoy viendo, vamos. O sea, no. De momento os veo bien. Lo que dice Saka y tiene razón, sin Holmes y sin Bar, bueno, un equipo con tan poquita calidad o tan escaso del roster, pues claro, te faltan un par de titulares y para qué queremos. Que esté jugando a un Scalexen jugó 6 minutos y eso que era el titular. Ahí está, claro. Estamos justitos y si nos quitas a 2 titulares, pues... No, y ayer, si ayer jugó, ¿cuánto jugó Marvin Bagley ayer? Bagley, pues te lo digo ahora... 18 minutos. Un tío que estaba defenestrado hace 2 semanas. Sí, es... Vete mejor a la nevera por cervezas. Bueno, pues si quieres vamos con el quinteto de la semana. Venga, quinteto de la semana. Para Ángel, Curry, Booker, Kevin Durant, LeBron, Towns, Aníbal, Curry, Booker, Kevin Durant, Giannis, Jared Allen. No, ese para Aníbal, no sé si he dicho Aníbal o Carlos. Ahora para Carlos, Trey Young, Booker, Kevin Durant, DeRozan, Jared Allen y para mí, Curry, Booker, Kevin Durant, Anteto y Towns. Bueno, pues soy el único que no ha puesto Trey. Sí, eres el único que se ha puesto por el base de Atlanta. Eres el único. Y ha sido un visionario. Y ha sido un visionario porque ha sido elegido jugador de la semana. Sí. Bueno, yo estaba entre los dos. Estaba entre Booker y Trey, porque realmente a nivel estadístico se han hecho una semana buenísima los dos. Y claro, o sea, creo que hubo un partido que Curry no hizo un partido espectacular, mientras que Trey ha hecho toda la semana 30 puntos. Cada partido 30 puntos y cerca de 10 asistencias. Y Booker igual. Sí, ¿ves? Nos comenta Ronan Gard, que a él le pasa también. Sí, eso que comentábamos, que están haciendo la gala de Balón de Oro en Twitch y hay 400,000 personas en el canal de Ibai. Entonces, pues los demás vamos más lentos. Pues que la va a llamar a Ibai. ¿Ves? Lo que comentas al Tom de que le va a trompicones. No, sí. Es cosa de Twitch. O sea, es cosa de Twitch. Hemos estado mirando y no busquéis Twitch Down en Twitter. Bueno, si lo queréis buscar y si os gustan las asiáticas, lo ponéis y si no os vais a Google y ponéis Twitch Down y os saldrá como Aníbal, que es lo que pasa realmente. No, Twitch Down no. Ponéis Twitch, se ha caído. Vale. Twitch Down es lo que te salía la japonesa. Eso me pasa a mí por intentarse internacional. ¿Veis? Que soy... es mi culpa. Y bueno, si no sé aquí lo que pensáis en el chat, si os gusta algún quinteto más de lo que hemos dicho nosotros. Pero bueno, hemos coincidido Jarrett Allen, tanto Aníbal como yo, y Ángel y Juan Carlos con Carl Anthony Towns. Sí, o sea, no, vamos, más o menos hemos puesto lo mismo. Curry yo creo que 3, Booker los 4, Kevin Durant los 4. Sí. Anteto 2, Jarrett Allen 2, Towns 2, y un DeRozan y un LeBron. Aquí nos comenta Canadian Chacha, buenas noches Canadian Chacha, que a ella le costó conectarse, pero que no escuchaba, pero sin imagen. Sí, pues. Bueno, sé que si está mejor lo que decimos que se nos vea a nosotros, muchas veces. Sí, justo. A mí me tiene muy visto. Otro en el sofá. Venga, seguimos, chicos. Venga. Venga, a ver, vamos ya con la actuación de la semana. Ángel ha dicho de D'Angelo Russell contra los Sixers, Aníbal Anthony Edwards contra Hits, Carlos
repite con Ángel, de Angelo Russell contra Sirses, y yo he dicho LeBron contra Pacers. Si queréis decir estadísticas... No, mira, ya la de LeBron son 39 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, 2 tapones, 5 de 12 en triples y 13 de 29 en tiros de campo, para 39 puntos. Pues yo que no soy muy de Russell... Bueno, hay que decir que se jugaron dos prórrogas y tal, pero bueno, terminó con 35 puntos, 4 rebotes, 2 tapones y 8 asistencias. 13 de 25 en tiro de campo y 6 de 10 en triples, un 60%. No, y a mí, Ángel, lo que me sorprendió justamente de esto de Russell, que fue porque Karl Anthony Towns se va a la olla al final, que hace dos faltas estúpidas, porque la falta que se queja al final es una... ¿sabes? Puede evitarle falta... Y luego va también lucha contra Anthony Edwards, que tanto en el final del partido como en el final de la prórroga falla dos entradas solo, de aquellas de decir esto no se puede fallar nunca, que lanzó el balón casi por encima del tablero, y él fue el que realmente aguantó el equipo en la prórroga, al final y sobre todo en las prórrogas, porque si no, el partido se lo iba a llevar a Filadelfia al final sin problemas, y fue el que dijo ya cojo yo y metió un par de triples y fue ganando el partido. Yo seguramente no le recuerdo a este chico este mejor partido, sobre todo de puntos importantes y aguantando al equipo. Este año está haciendo buena temporada, está siendo más regular sobre todo. Sí, me recuerdo el de los Nets, aquel que subo en los Nets hace, creo que fue este, el año de su All-Star. Sí, el año de All-Star. Pues Anthony Edwards contra Miami... Hizo 33 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y un tapón. Con un 48% en tiros de campo y un 40% en el triple. Y el segundo más menos mejor de su equipo con más 19, aparte de que ganaron 101-113 a Miami Heat. Y ya no por... No lo he puesto, pero por el equipo contra el que era... Mención especial. Pero es mención especial. El partido de Kobe White contra Orlando Magic. Creo que falla 2 tiros en todo el partido. Y mete 20 puntos, da asistencia, rebote. Es que ahora no... A ver, esto... Yo pensaba que ibas a hablar del Caruso Show de anoche. Más que de Kobe White, el Caruso Show de anoche. Es que Caruso el sábado estuvo... Eso, el sábado, perdón. Sí, sí, imagino que tú lo viste esa noche, ¿no? La jugada de la noche, ¿no? Además. Sí, el tapo, mate ese. Matazo. Impresionante. Qué bestia. Pero es que mira, Kobe White, su primer gran partido después del este, bueno, su segundo gran partido es 20 puntos en 24 minutos, hace 20 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo, 9 de 11 en tiros de campo y 2 de 4 en triples. Venga, Aníbal, que ya está aquí Kobe, vamos. Con un más 39 en cancha. O sea, los busco en un más 39. Arriba, que ya tenéis ahí un séptimo hombre impotente. Sí, sí, porque el sexto es Caruso. Por eso decía, el sexto es Caruso. Claro, claro. Hombre, en principio Kobe White iba a ser el que era el anotador del banquillo. Sí, bueno, es el sexto jugador porque realmente Javonte Green sale de titular... Pero juega menos minutos que Caruso y que Kobe White. Pero bueno, la estadística cuenta como que es el... Sí. Como eso. El otro día Nacho lo quería ya. Bueno, si ya lo vendemos, tal, no sé qué, traemos ya, venga, aquí, futuro All-Star. Kobe White, futuro All-Star. Ya no hay que renovar a Lavin, ya está Kobe White. No tanto, pero hizo buen partido. Esperemos que este año ya explote. Y parece tener mejor IQ que Lavin. Y lo que estuvimos hablando con Nacho, ha mejorado mucho la defensa. Ya no es un agujero. Por lo menos estos partidos no ha sido un agujero. Bueno. Se pega ahí abajo, pone el cuerpo y dice, a ver si pasas. Y mira que se le ve flaquete, pero les cuesta llevárselo por delante. Bueno, bien. Es que muchas veces solo, aunque no sea buen defensor, pero poniéndote delante y un poquito de piernas, con eso te vale para molestar al menos. Sí, sí. Y el sábado contra los Heat le saca una falta en ataque a Lowry, que me hizo mucha gracia.
La típica falta de un ataque que saca Lowry, se la sacó él a Lowry y el Lowry diciendo, ¿cómo? Eso no es falta, que yo lo he hecho un millón de veces. Hombre, y Lowry sí que es experto en eso. Sí, sí, por eso. Y me hizo gracia de ver a Lowry como diciendo, hijo de puta, ¿cómo me lo ha hecho? Bueno, eso es que le ha enseñado bien. Sí, sí. Hombre, eso es un buen scouting, ¿no? Que hicieron de los Bulls. Así que, bueno, siguiente, vamos a rookie. No, el MVP. El rookie, ah, sí, perdón, yo he pasado dos páginas. El MVP siempre lo dejamos al final. Perdón, perdón. Bueno, Ángel, Carlos y yo hemos dicho Scottie Barnes y Aníbal ha dicho Chris Duarte. Scottie Barnes, aparte de que es un, uy, perdón, un 3-1 esta semana, o perdón, un 1-3, solo han ganado ante Memphis. No, no, perdón. Sí, han ganado a Memphis. Sí, han ganado Memphis. Han hecho 21 puntos, 17, 21 puntos a Boston, 17 a Indiana, 17 a Memphis y 10 contra Golden State. 16, yo saqué esta mañana 16,1 puntos de media y 9 rebotes. Sí, 8-9 rebotes, sí. Uh-huh. Eso es. Casi este nada. Año los novatos no están acabando de rematar mucho, ¿no? Empezó muy bien Duarte, sí. Luego se fue a Mobley. Pero luego estuvo también Scottie Barnes un par de semanas, pero luego se lesionó Mobley, volvió, ¿quién fue que volvió en Indiana? Levert y bajó a Duarte a la segunda unidad y Scottie Barnes tuvo pues la típica de novato, una mala racha. Sí. Y bajó un poco prestaciones, pero están ahí. Ahora mismo Cunningham está siendo lineal, no llega ningún partido que haga. Hubo uno sí que hizo 20 y pico, 30 y pico puntos o algo así, con muchos rebotes y muchas asistencias. Creo que llegó a los dos dígitos en ambas, pero no recuerdo bien. Mira, si creéis, Scottie Barnes es el que más me está gustando este año. En la revista Slam ha puesto los que son los favoritos para ganar el rookie, ha puesto a 12 jugadores, que son los para ellos los favoritos, y tiene a Scottie Barnes, a Josh Giddey, a Evan Mobley, a Josh Christopher, que ese no lo tengo situado ahora mismo, que bueno, juega en los Rockets, Jalen Green, Jalen Sachs, que para mí no está dando la talla, Kate Cunningham, no. Chris Duarte, Bones Highland, Davion Mitchell, Cam Thomas y Franz Wagner. Son los que han puesto como ahora mismo los... Oh, Franz Wagner también está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy bien con Orlando. Y bueno, lo que decíamos, Davion Mitchell en defensa, que no se ve tanto, pero está haciendo una temporada más que aceptable. Y bueno, y lógicamente yo ahí a mi niño, a mi Bones Highland, que está ahí, que a ver si vuelve ya y vuelve a demostrar. Sí, porque lo necesitáis. No sabes tú bien. Como el comer, ¿eh? No, el otro día, no sé en qué programa, no sé si era NBA Adictos, lo decían justamente, que era el segundo... No, NBA Adictos no, lo decían Javi Moreno, que es el segundo mejor, más menos, de Denver. Campazzo es el peor y él es el segundo más menos. Oye, a nivel mejor, que es lo detrás de Jokic. Siempre que hablas de Denver, tienes que hablar de Campazzo mal. A ver, son estadísticas. Yo he dicho estadísticas. No hablo yo, habla su juego. Habla su juego, o sea, estadísticas. Habla los números. He hecho algunos partidos bien. Hace puntos. Hace puntos. Hoy, por ejemplo, y perdona que no es el momento, pero el otro día hizo 11 puntos en el segundo cuarto. Todo el mundo, ¡ah, qué bien! El mejor jugador del equipo. Curiosamente, cuando él estaba en pista con los titulares, que estaba Montemoros en el banquillo, el equipo encajó un 16-4 y cuando salió él a jugar, cambiándolo el mismo quinteto con Montemorris, el equipo remontó con un 14-0. Y fue el peor más menos de todo el equipo. Él, que sí metió 16 puntos, pero fue el peor jugador del equipo, en más o menos, y el equipo juega peor con él. Y eso son estadísticas puras. No son opiniones aquí, son... Esos son los números que tanto te gustan, Juan Carlos. ¿No? Sí, yo no digo nada. Sí, vamos, está claro que Campazzo está siendo de los peores jugadores de Denver.
Por eso. Estadísticamente hablando, ¿eh? Estadísticamente hablando. O sea, luego ya, ahí ya serían opiniones. Yo digo, si basas en estadísticas puras, ahora mismo es el segundo peor del equipo. Pero bueno, ya hemos dejado a Denver. Venga, vamos al MVP de la semana. Vamos a ello. Venga, visionario, vamos. Ahí yo me siento, ha sido el visionario. Ángel ha dicho Stephen Curry, Aníbal ha dicho Anteto, Carlos ha dicho Trey Young, visionario. Yo he dicho Stephen Curry y Twitter ha votado a Stephen Curry. Yo creo que en este caso Twitter se ha visto un poco influenciado por el partido de anoche. Tal vez. Uh-huh. A ver, y también que cae muchísimo mejor que Trey Young. Sí. Sí, no olvidemos que es muy provocador Trey Young. Eso lo saben bien los Knicks, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero es lo suyo. Entonces, eso, la NBA ha decidido que por el este sea Trey Young y por el oeste Devin Booker. Bueno, premiando a los Phoenix Suns. Sí. Esta vez. Bueno, yo en el quinteto, en el quinteto, estas semanas pasadas siempre he puesto a Chris Paul. Pero esta vez he puesto a Booker en el quinteto. Hombre, hay que decir que ha hecho una semana brutal. O sea, sí. No se puede decir lo contrario. Aunque bueno, te duela, Carlos. Aunque te duela. Sí, porque Booker era un tío que me caía bien. Era un jugador de los que además lo tenía en mi lista de favoritos, tal, pero la actitud que tuvo el año pasado en playoff, ya no solo como se borró, o sea, no que se borrara porque, sino porque hizo un playoff para mí fatal, ya fuera contra Denver, sobre todo los partidos de final de conferencia y final de NBA. Aparte, esas actitudes de intentar, bueno, lo que pasó con el aficionado y luego chulesco contra... tanto contra Clippers como luego contra Milwaukee. No sé, se me ha caído un poco. A mí también, yo tengo que admitir que a mí también. Y bueno, dilo tú, Juan Carlos. No, yo te digo que quien lo quiere, a ver, un poquito de animación, un poquito de animación. Bueno, que ya hemos terminado con los premios de la semana, hay que decirlo. Uh-huh. No sé si queréis... Ángel, ¿tienes preparado el Conoce ahí? Sí, tengo preparado uno. Pues venga, pues si quieres damos eso y después vamos con el Kahoot. Así la gente se va preparando para el Kahoot. Venga. Venga, a ver. Bueno, esto, por si hay alguien nuevo, yo cuento una historieta y tienes que adivinar qué jugadores. Y así nos sirve para conocer un poco a los jugadores de la liga. Venga, pues comienzo. Soy uno de esos jugadores que no tiene el talento suficiente para entrar en la NBA por el draft. Y la verdad... Y la verdad, nunca lo entendí demasiado. En mis 4 años universitarios conseguí varios premios individuales. Rookie de año en la Philadelphia Bucks, fui incluido en el mejor quinteto de novatos de la Conferencia Atlántica. En la segunda temporada fui incluido en el segundo mejor quinteto absoluto de la conferencia. Y en el último año en el mejor quinteto. Soy un escolta que destaco por ser un gran tirador de larga distancia. Mis éxitos en la Universidad de St. John me abrieron las puertas a la NBA, aunque, salvo en Detroit, nunca conseguí mucha estabilidad en ninguno de mis equipos. Además de los Pistons, jugué en Nueva York, en Sacramento, Phoenix y Nueva Orleans. Nací hace 29 años en Baton Rouge, Louisiana, cuna del jazz, donde, aunque sea por casualidad, mi aspecto es el de un trompetista de jazz. Se lo tengo en la punta de la lengua porque no, es que hay un jugador que nació en esto, en Baton Rouge, y además, hostia, ¿cómo se llama? Actualmente estoy sin equipo, a pesar de haber estado en el training camp de los Warriors. Mi equipo de la temporada pasada, los Suns, decidieron no renovar mi salario de mínimo de veterano. Hostia, es que le jugador que estaba en los Suns el año pasado. Escolta, tirador con cara trompetista de jazz. Y con 29 años, o sea que no es muy mayor. No sé si en el chat. No sé si está Ranan Gan, que es el. Hombre, eso en te cojas el roster de Phoenix en el año pasado.
Y a nivel de curiosidad, ha ganado 28,9 millones de dólares en su carrera. Que, bueno. De lo que se trata es de no hacer trampas. Claro. Hostia. A ver, Sanz ahora mismo. Mira que estoy repasando mentalmente el roster. Sí, sí, igual. Y no estaba en la rotación habitual. Claro, si no lo hubieran cortado. A ver. Es que además miro habitualmente los agentes libres que hay para. Este año está libre. Sí, este año estuve en el training camp de Warrior y le cortaron. Canadian Chacha dice que es ella. Sí, yo creo que lo hizo por el Kahoot. Ha llegado tarde. Antes de Phoenix Suns estuvo en Nueva Orleans con Williamson. Langston Galloway. Sí, Langston. Lo ha dicho Ranangan. Es que es nuestro. Es la enciclopedia. Es que además los de Movistar siempre se meten que dicen que tienen cara de trompetista, de jazz y estas cosas. Y es verdad, es verdad. Madre mía. Hay que prohibir a Rangan venir, ¿eh? Mira, vamos a hacer aquí, vamos a poner aquí un poco como otro día, ponemos aquí un poco de show de este, un poco aquí de. Hacemos aquí un poco de florecita, mariposas. Cosas de estas que te permite el restream. Muy bien, Raúl, muy bien, un aplauso. Y dice que la chacha de que ya lo ha intentado al menos. Claro, claro. Bueno, y venga. Si queréis vamos con el Daily Predictor, ¿no? Hombre, ¿cómo vas a dejar a la chacha en el Kahoot? Es verdad, vamos al Kahoot, es verdad. Lleva la pobre esperándolo ya. Nos está contando ya 40 minutos. Bueno, no, sí. Si fuera eso, tú sabes la de tiempo que lleva diciéndome, ¿cuándo haces Kahoot? ¿Cuándo haces Kahoot? ¿Cuándo haces Kahoot? O sea, lleva yo creo que desde que hicimos el último ahora 3 meses. Uy, 3 meses. Pues imagínate lo que es Kahoot. A ver, vamos a ver, voy a compartir la pantalla. A ver, esta es. Pues ya tienes que compartir a Carlos. Vale. Vamos allá. Explica tú que la dinámica, que yo no me acuerdo, no voy a engañar. Tenéis que mandar el enlace. El enlace, sí. Sí. Ah, sí, mira, pues aquí lo tenéis en Kahoot. Kahoot.it. Os conectéis ahí. Y tenéis que poner el código este que viene aquí. Que os mando el enlace por el chat. Uh-huh. 7, 4, 6. Espérate. Está yendo 7, 4, 6. Todo el PC. O sea que si lo podéis compartir alguno, sería. Y el código sí que aparece ahí. 746-3603. Mira, es kahoot.it. Y el código 746-3603. Eso es. Así que ya os podéis apuntar. Mira, está ahí Canadian en Chacha, Darkida también, Ángel. Dentro. Ahora aparecerás. Ay, madre mía. Por cierto, me ha gustado un tweet que ha puesto Ranangan justamente hace un momento que dice: lo bien que se iba alejado del fútbol, es una maravilla. Os lo recomiendo a todos. Suscribo, más uno. Yo también. Bueno. Pero, fíjate que yo a estas cuando vengo de trabajar a las 9:30, 10:15, me pongo forjado a fuego en Mega. Hombre, y, por favor. Y justamente he ido a ponerlo, digo, si está lo del Balón de Oro y vamos, y me he puesto cualquier otra cosa menos eso. O sea que, bueno, vamos a dar un minutillo más por si la gente se quiere apuntar. Y mientras voy viendo está aquí. Ranangan, hasta se pueden también apuntar. Guaiteísmo también. Booper. El programa pasado no estuvo. Y este tampoco. O sea, le vamos a tener que poner fallo, ¿eh? Falta ahí.
Bueno, mirad, os informo mientras que se conectan, que también han sido nominados a jugador de la semana por el oeste, Stephen Curry, D'Angelo Russell y Karl Anthony Towns, que estaban en alguno de los equipos que habíamos puesto, y del este, Jarrett Allen y Darius Garland de Cleveland, Kevin Durant de Brooklyn y Terry Rozier de Charlotte. Con información, aquí lo tenemos. La verdad es que Minnesota va últimamente como un tiro, ¿eh? Es que no tienen mal equipo. Si no. Empieza a jugar bien Russell y tal. Bueno, Russell y Town están jugando muy bien. Uh-huh. Y Edward hay algunos partidos también muy bien. Sí, es por eso que no tienen mal equipo. Y Naz Reid está jugando muy bien. El que está jugando de pivot suplente, Naz Reid está jugando muy bien. Bueno, sí, a ver si se anima alguno más. Y si no, le di ya a empezar. Vamos a esperar ahí 15 segunditos, por si alguien se está sumando. Sí, Renangan, Sacktown, ¿qué tal? Apuntaros aquí, recordad, kahoot.it y ponéis el código en la pantalla y luego ponéis vuestro nombre. Sí, el nick que queráis. Sí. Ya estamos viendo. Sí, que eso. ¿Cómo se queja? Que eso da lo mismo. Sí, da lo mismo, ¿no? Pero bueno, para saber cómo. Para saber con quién estás compitiendo. Mira, dice Ranangan, yo es que ando con el móvil KAU. Bueno, también vale. Te puedes poner con el del PC. Vale, chicos. Uh-huh. ¿Y qué están jugando aquí? Ah, vale, digo, ostras, yo me estaba asustando ya. Bueno. Uh-huh. Le damos ya al Kahoot, a ver. Venga, vamos allá. Venga, vamos a ver. Vamos a empezar. A ver, la primera preguntita. 3, 2, 1. Venga, primera preguntita. Puntos dobles, ¿eh? Esta vale doble. Jugador que más veces ha ganado el concurso de mates de la NBA. Zach LaVine, Nate Robinson, Michael Jordan, Dominique Wilkins. A ver. Bueno, Robinson, con 3. Es el que mejor, el que más concursos ha ganado. ¿Os sorprende? Sí, sí. Yo me he puesto la vida. Yo también. Yo quería poner ese y me equivoqué y he dado otro. Es que cuando estaba Howard competía siempre con él. Sí. Y ganó, y ganó 3. Ha ganado 3 concursos de mates. Uh-huh. Bueno, como podéis ver, la clasificación. Todos pleno. Nate Robinson, que Canal de Chacha lo conoce porque es el de la publicidad, Sofía, el que te dije la publicidad. Que lo conoce bien. Venga, siguiente pregunta. Jugador con más asistencias en un partido. Scott Skies, Chris Paul, John Stockton o Jason Kidd. Venga, chicos. Joder. Scott Sky. Creo que hizo 30 o 31. O sea que, madre mía, no vais a acertar ninguna. Y además son fáciles las preguntas. Bueno, son de números que ya no nos acordamos ninguno. Sí, justo. Bueno, la clasificación sigue igual. Darkidas, Ángel en cabeza, ¿eh? Voy el primero, sí. Me pone que voy en podio. A mí, no sé si os habéis dado cuenta, pero al final se ha metido Guaiteimo. Sí, es verdad. Bien. Venga, equipos en los que jugó Michael Jordan. Tenéis ahí Chicago Bulls y Wizards, Miami Heat y Golden State, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Washington Wizards y Rockets. Bueno, aquí habéis acertado 4. Chicago Bulls y Washington Wizards. ¿Os habéis fijado en la foto? He puesto una de Last Dance cuando se reía, ¿eh? Sí. Y yo ya sé quién ha fallado. Bueno, pues el primero va Aníbal. Esto no se dormía en el sofá. Venga, siguiente pregunta. Vamos, ya, vamos 3. Esta es la cuarta. Jugador del logo de la NBA. Oscar Robertson, Jerry West, Michael Jordan, Kobe Bryant. Ah, facilitas, ¿eh? Facilita. Estas sí, estas últimas facilita. Dos sí. Jerry West. Muy bien. Habéis acertado 4. Vamos a ver la clasificación. Sigue Aníbal el primero,
después Canalla en Chacha, Hueteísmo. No, no, Canalla en Chacha no. Canalla en Chacha no. Ay, Chacho, perdón. Chacho. No te hagas líos. Y Canalla en Chacha en último lugar. Vamos a ver la siguiente. Entrenador con más victorias en NBA en temporada regular. Jerry Sloan, Lenny Wilkins, Greg Popovich o Don Nelson. Bueno, eso también facilita, ¿eh? Pues yo no me acuerdo. Mira que lo estuve viendo el otro día y no me acuerdo. Don Nelson. Hay que mirar el dato exacto, pero es Don Nelson. ¿Alguien ha acertado? Sí, no, yo sé quién ha acertado también. Hombre. Darkidas se pone en líder, que tiene una racha de 3 respuestas consecutivas. Correcta, Guateísmo, Aníbal, Canal Chacho y Canal Chacha. En última posición. Vamos al siguiente. Franquicia que nunca ha ganado un campeonato NBA. Clippers, Lakers, Raptors o New York Knicks. También fácil, ¿no? Pensaba que iba a salir Denver ya, yo estaba ya ahí. Bueno, todos habéis acertado, todos habéis dicho Clippers. Whiteísmo se pone líder. Ha sido más rápido que tú, Ángel, ¿eh? Uh-huh. Es de ratón rápido. Que es más joven y tal. Yo diría la prosis. Hombre, solo te saca 9 puntos, ¿eh? 9 puntos. Siguiente pregunta. Jugador con más anillos en NBA. Robert Horry, Steve Kerr, Karim Abdul-Jabbar o Michael Jordan. Bueno, vamos a ver. ¿Facilita o no facilita esta? Yo esta creo que sí, creo. Bueno, pues Robert Horry con 7. La verdad que... Sí, porque siempre he visto el meme, siempre estaba el famoso meme riéndose de todos. Sí, por ejemplo de Michael Jordan, claro, que Michael Jordan sea a los 6 y Robert Horry sea a 7, ¿no? Consiguió 2 con Houston, 2 con Spurs y 3 con Lakers. Así que Darkidas, Ángel se pone en cabeza. Que en el Chacho sube. Va subiendo. Venga, pregunta número 8. Primer español en jugar a la NBA. Facilita. Pau Gasol, Epi, Fernando Martín o Raúl López. Bueno, esta es fácil, ¿no? Sí. Sí, hombre. Hay que darle, hay que cuarto, darle un poquito pues. De... Fernando Martín. Muy bien. 4 aciertos. Bueno, menos que Aneda en Chacha, habéis acertado todos. Ha puesto Gasol fijo. Sí, sí, era Pau Gasol, ha puesto Pau Gasol porque solo había un Pau Gasol. A ti te gusta el sofá, Carlos. ¿No? Venga, vamos con la novena pregunta. Penúltima. Jugador que anotó el primer triple en la NBA. Derek Griffith, Larry Bird, Chris Ford o Del Curry. Voy a mirar porque me la sé. No tengo ni idea. Bueno, a ver, ¿qué habéis puesto? Chris Ford, era. Uh-huh. Sí. 2 aciertos. A ver, mira, el primer triple de la historia fue anotado por Chris Ford, el jugador de los Boston Celtics, entró en la historia a anotar el primer triple de la NBA el 12 de octubre del 79 ante Houston Rockets. Además, fue entrenador de Celtics algunas temporadas, creo que fue en la década de los 90. Uh-huh. Así que Canadá Chacho se pone primero antes de la última pregunta. 300 puntos de diferencia ahí. Uh-huh. Vamos allá. Jugador con más puntos en la historia de la NBA. Kobe Bryant, Karim, Karl Malone o Michael Jordan. Esa también es sencillita. Sí, Karim. Sí, facilita. Muy bien. Bueno, vamos a ver el podium. Tercero, Aníbal. Segundo, Ángel. Espérate, Ángel. Espérate, Carlos. Ahora, Carlos. Muy bien. Remontando. Cuarto, eres rápido, Carlos, ¿no? Estaba ya ahí buscando, pam, y darle rápido. Hombre, pero te voy a haber engañado, ¿eh? Te voy a haber puesto máximo anotador y no ponerte a Karim.
Bueno, que es lo que has hecho, es lo que has hecho antes con los anillos. Sí, por ejemplo, sí, sí. Claro. Yo no he puesto, por ejemplo, a Bill Russell. Yo estaba pensando en Bill Russell y de repente no he visto a Bill Russell y me he quedado bloqueado. He dicho, hostias. Claro, son de esas preguntas que vas un poquito a pillar, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el primer campeón de del Kahoot, que es Carlos. Pero porque no está Fren. No está Fren, sí. Que era el que ganaba. Que Mamón ganaba casi siempre, macho. Pero porque los hacía él también, ¿eh? Ahí. No, pero bueno, ¿sí? Los concursos que no hacía él, vamos. Había puesto Michael Jordan y luego Pau Gasol en el logo. Ah, no, en los anillos. Claro, no, no, es que esas son de las que vas a pillar, ¿no? Porque tú te piensas a lo mejor lo que ha dicho Aníbal, ¿no? Que te piensas que vas a poner a Bill Russell y te encuentras que... Uy, esperaros, que quiero quitar esto. Ah, se me lo he quitado para... Robert Horry, ¿no? Me había quitado para que pudiéramos ir todos. Vas un poquito a pillar ahí, un poquito. Pero bueno. Otro día os pondré la pregunta de quién hizo el primer 3+1 de la NBA. Otro día os la pongo. Usted, esa es chunga, ¿eh? Esa es de nota, ¿eh? Esa es de nota. Es como la del primer triple. Sí, pero bueno, eso mira, yo pones tu primer triple NBA y ya te sale lo que os he leído. O sea que... O sea, tampoco... Es ir un poquito ahí, darle un toque de rosca más y hacer una pequeña selección. En el chat ya le están diciendo a alguien que le van a calentar el sofá para que no pase frío esta noche. Ay. Ponle una esto que se ponía antiguamente o la mantita eléctrica, una bolsa de agua, ¿no? Debajo, la bolsa de agua caliente. Sí, Carlos, ¿hoy juega Jokic? Hasta el momento no se decía nada, ¿eh? De principio sí, pero vamos a ver si cambia alguna cosa, porque ya estando allí en tal, tienen que decirlo, os lo digo. Estaba aún en... Bueno, que hay varios hoy que están, porque tampoco está confirmado, ¿cómo se llama? Ni Hero, ni... No me sale el nombre tampoco. Pues sí que juega, lo han quitado. Tenemos ahora mismo aquí, no, Nikola Jokic, Game Time Decision, me han cambiado la info. Pero sí, aún pone Game Time Decision tanto a Jokic como a Highland. Y también estaban Butler y Hero, a ver, Miami... Injury Report. Y Jimmy Butler, Game Time Decision. Y Tyler Herro no juega seguro. Tyler Herro ya hasta el 1 de diciembre. Y eso. Y Jimmy Butler, Game Time Decision. No sé, a ver si hicieron algo por aquí por los insiders. Aquí, a ver. Pero estaban ahí. Los hermanos han ido, ¿eh? Ya están en Miami. Pero no, de momento no dicen nada más de esto. Madre mía. Bueno, imagino que habréis visto las declaraciones de Udonis Haslem, ¿no? Sí, yo esta mañana he visto solo una parte y pensaba que iba de buen rollo, pero luego cuando lo he escuchado entero he dicho, este tío va buscando calentar el partido. Sí, parecía que las cosas se habían calmado un poco, pero... No, pero... Esas declaraciones lo único que hacen es incendiar el partido, más de lo que ya estaba. ¿No es las tienes, Aníbal, las declaraciones? Si no recuerdo mal, lo que dice así de memoria es: he escuchado que los hermanos de Jokic han comprado entradas para el partido y va a ser mejor que se queden sentados si no quieren que pase nada malo, porque esta ciudad es mía. Sí. Bueno, ahí solamente no sé por qué narices han venido aquí. No sé por qué narices, si él, tengo aquí delante. Eso, no sé por qué narices han venido aquí. Y sí, lo que dices, o sea, esta es mi ciudad, que se queden sentados, que no hagan nada, que dejen a su hermano tranquilo, porque si no, se las verán con nosotros, esta es mi ciudad. Pero bueno, es... Yo lo he dicho, yo pensaba de que iban a ir de buen rollo, pero no, pero... Pero bueno, digamos... Vamos a ver, espérate, sé que dice, ¿para qué diablos están comprando entradas? Para sí, por venir eso. A hacer, esta es mi ciudad, no empieces nada, no habrá nada. Vengan a disfrutar del juego y sus traseros a casa.
Nadie se está metiendo con tu hermano. Venimos a jugar al baloncesto. Sí. Pasa que, bueno, es lo que decís. Jokic, los dos hermanos, uno tumbó de un puñetazo un oso. O sea, literal, tumbó un oso de un puñetazo. ¿Pero cuál es el que lucha en la MMA este o...? No sé cuál de los dos, porque Jokic dice que le tiene miedo solo a su hermano mayor, que tiene 17 años. Que ese es el que no hace la MMA. Y yo sé que uno de los dos tumbó a un oso de un puñetazo y el otro le lanzaba, no sé si era que lanzaba piedras cuando era pequeño, lo ponía recto y lanzaba piedras en plan como el que hacía con la manzana. O sea que, a ver, no está muy para allá. Creo que el pequeño es el que hace MMA, porque el mayor con 37 años, y sí, por los tatuajes, uno lleva todo el peso, el tatuado y el que hace MMA se lo lleva una parte. Pero bueno, sí, que los dos, ninguno de los dos pilotan demasiado arriba, ¿eh? Pero bueno, esperemos que no pase nada. Y si queréis, bueno, antes del Daily Predictor, hablamos un poco así muy rápido de lo que ha pasado hoy, que no ha sido poco. Venga, dale. Bueno, pues lo primero es que Michael Porter Jr. se pierde la temporada ya seguro, lo operan, ya haremos el jueves más largo y tendido. Lo segundo, que Joe Harris, 8 semanas de baja. Luego, ¿qué más? Que ya no me acuerdo de todas. Vogel, que está supuesto pendiente de un hilo. Y que Tom Thibodeau ha salido en rueda de prensa y ha dicho que Kemba Walker está fuera de la rotación y que va a continuar jugando de titular va a ser Alex Bark, de suplente Derrick Rose. Esto... ¿Pero lo de Kemba Walker es por rendimiento directamente? Sí, lo desconozco. No sé si será por lesión o qué. No, es rendimiento porque es el mismo caso de Campazo. Puede anotar muchos puntos, pero el equipo es peor con él en cancha. Y... Creo que estaba, de los últimos, no sé si será 7 o 8 años, está su peor media anotadora, ¿no? Sí, no, es que, a ver, le echa la culpa, o sea, echa los leones a Kemba Walker. Pero Julius Randle ha bajado el rendimiento. Fournier no está bien. O sea, el quinteto titular da pena. Los partidos que han ganado suele ser por la segunda unidad, que es la que está llevando los partidos en anotación de normal. Habrá algún partido que es diferente, claro. Pero normal está siendo la segunda unidad la que se está llevando, está haciendo que se ganen los partidos. Por eso. Estoy viendo que está en su peor media anotadora de que está en la NBA, con 11,7. Sí, sí, sí. Pero es que yo creo que es algo que se alabó mucho el movimiento en su momento y creo que ya lo dijimos nosotros que era un movimiento muy... cogido con pinzas, porque sí. Aunque le han pagado mucho menos sueldo, que a ver, hay bien por los Knicks de conseguir rebajar los 30 y tantos a 8 millones... Pero claro, es un jugador que iba en una caída, se iba en una rampa hacia abajo sin frenos. Y es por eso. O sea, yo creo que es un poco lo que está pasando ahora también con los Rockets, que Wall quiere volver y que le ha dicho el entrenador y el presidente que ni de broma. No, le han dicho que sí, que puede volver. Sí. Uh-huh. No, le han dicho que sí, que puede volver, pero en la segunda unidad. Y él ha dicho que si juega va a ser titular. Y le han dicho que no. Que si juega, si quiere jugar, porque no le quieren en ningún sitio, que coja y se ponga en la segunda unidad. Vale, pues un poco es eso. No sé. Y no sé si alguna noticia más así. Yo creo que han sido las rápidas. Las rápidas sí, porque luego hay otras de tal, pero no son tan importantes. O sea, ya... Y ahora simplemente que es una tarde muy intensa. Muy intensa de mensajitos y tal. Y bueno, no sé si queréis que hablemos ya para acabar del Daily Predictor, de cómo va la cosa. Venga. Pues venga, lo pongo aquí en pantalla. Uh-huh. Aunque bueno, no sé si... Mejor leerlo porque yo no sé votos, pero no lo veo. Desde aquí no se ve apenas. Mejor, no, yo tampoco lo veo. Mejor lo leemos. Me sale en el de la semana Big Ben con 43 puntos.
Segundo, Robert 66,40. Tercero, David Seducciones, que está bajando el nivel con 38. Booper Booper con 38. Cuarto, Ángel, quinto con 37. Montis 82,37, el sexto. Ayar cierra ahí los puestos de play-in, porque pone aquí la línea, con 36. Aníbal con 36, el octavo. Frango con 35, el noveno. Hanna 17, con 34, el décimo. Jugador 68971, poner sus nombres, con 34. Isito, 34 también, el 12. Chuso Rodríguez, el 33. El 33 puntos, perdón, el décimo tercero. Y cierra Juan Carlos con 32 en el puesto 14. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos? Pues no lo sé, porque mira, llevo ya 2 semanas que me coge mi hija y me dice, quiero hacerlo yo. Digo, venga, y va poniéndolo ella. O sea que va, dependiendo el escudo que más le guste, lo va poniendo. Y la noche que me acuerdo lo voy cambiando, pero vamos, que tengo que tener tiempo también y acordarme. ¿Oís, oléis eso? Huele a lloro. Excusa. Huele a excusa, sí, huele a excusa. Excusita barata, ¿no? Yo asumo, bueno, pero esta semana lo he hecho yo. Esta es la buena. Yo asumo que Jokic me ha tirado para abajo. O sea, yo siempre pongo Denver, siempre pongo victoria, siempre. Que juego contra los Suns, da igual, victoria. Y así me ha ido. A mí me pasa eso con Chicago. Claro. Pues no, quinielas, porque siempre pongo el Barça que gane y últimamente va a ser que no. Y bueno, si nos vamos a la mensual, Robert 66, primero con 164, empatado con David Seducciones. Luego en tercer puesto Ángel con 161. Luego ya por debajo Montis 82 con 155 en cuarto puesto. Juan Carlos en quinto puesto con 154. Frango el sexto con 150. Booper Booper con 148 el séptimo. Octavo Sito con 147. Noveno Aníbal con 143. Décimo Big Ben con 130. Once Ele Abrón con 127. El doceavo, decimosegundo, perdón, Chuso Rodríguez con 124. Decimotercero, Akiel Menda con 124. Y la decimocuarta, Ayar con 114. Y para acabar la liga, como llevamos, David Seducciones, que ya le van recortando distancias. Primero con 233. Acercándose Robert 66 con 228 el segundo. Juan Carlos con 220. Acaba con el podium. Y luego ya cuarto, Frango, 217. Quinto, Montiro, 82, 211. Sexto, Sito, 208. Séptimo, Dárquidas, Ángel, 202. Octavo, Aníbal, 200. Noveno, Big Ben, con 189. Décimo, Booper, con 181. Décimo primero, Chuso Rodríguez, con 180. Décimo segundo, Akiel Menda, con 176. Décimo tercero, jugador 68971, con 168. Y 14 cierra Henry con 158. Bueno, de momento todo muy igualado. Sí. Yo haré el de ahora, el de esta semana, porque si no. Sí, hazlo. Me olvidaré. Yo acabo de hacerlo en un momento. Cuando te he preguntado lo de si jugaba Jockey, que era para poner el partido esta noche Denver-Miami. Vamos, sí. Denver. Mira, con información privilegiada. Exactamente. De momento no dicen nada, ¿eh? Tengo aquí puesto y de momento ni Harrison White ni Max Singer dicen nada. Así que no, siguen sin decir nada. Pues que no dicen nada, Miami, Denver, tal, pero no. No dicen nada. Para los que tienen en la fantasy, mala noche. Y yo he puesto que mi predicción de la semana es 3-0 si hoy juega Jokic y 2-1 si no juega. ¿Perdiendo el de hoy o...? Perdiendo el de hoy, sí. Aunque bueno, quiero romper la racha. Romper la racha en campo de los hits esta noche puede ser pletórico. Y a ver, unos hits que si no juega Butler ni Herro, no olvidemos que estos hits cuando Herro no juega, pierden. Eso es verdad, sí, ¿eh? La verdad. Herro es que está a un nivel muy impresionante, vamos. Con la caña que le dimos el año pasado. Sí. Ha madurado. Sí. No, pero eso, esto es como todo.
Esto es como todo. El año pasado salía que salía mucho, que era un vividor, un tal. Este año seguramente está igual, sea igual de vividor, salga todas las noches, pero como mete todas las noches 25 puntos, pues... Exactamente. Eso ha sido siempre. Claro, cuando hace las cosas bien, no se dice nada. Claro, claro. Por sí. Eso digo que mientras la cosa vaya bien en que tú salgas, fiestero todo va siempre. Bien. Así que... Pues bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. Yo no, no sé si tenéis alguna raid. Yo veo aquí algunos que pueden ser interesantes para esta noche. Yo creo que nada. Yo recordar antes de irnos que esta noche se enfrentan los hermanos Ball a las 2. Ah, vale. Hostia, decía Ball y decía, hostia, digo. Ball no va a jugar. No, 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 no. Lamelo y Lamelo Lonzo. Lamelo Lonzo, es verdad. Y ha salido una noticia de que Lavar Ball ha estado en Chicago reunido con Karnišovas diciéndole que lleve a Lamelo y a D'Angelo Russell, D'Angelo Ball también a los Chicago Bulls, que los junta todos ahí. ¿No los iba a juntar a todos en los Lakers hace 5 o 6 años? ¿O es que es un poco veleta? A ver, un poco. Al equipo que mejor ve. Pero sí. al final, ¿quién más es mejor que Jordan? ¿Lamelo, Lonzo o Liangelo? No, Liangelo. Él dice que el mejor de los tres es Liangelo. Sí. Bueno, oye. Pues están en un equipo de desarrollo, ¿no? Creo que era de... En el de Charlotte. Está jugando en la G-League. Cosas que lo que no sabía es que la G-League parece ser que los partidos los puedes ver gratis en la web. Sí. Eso no lo sabía. Digo, ostras, digo, va a estar... Y la NCAA también. Yo para un rato del equipo de Filadelfia. Que para ver a Taco, que está haciendo unos partidazos, ¿eh, Taco? ¡Ojo! Hombre, Taco ahí es... Es papá. El que también se puede ver gratis es en el canal de Twitch. Ayer echaron, o ayer o antes de ayer, el Estados Unidos-Cuba de la ventana FIBA. En Twitch se puede seguir a la Sí, eso sí. Sí, porque... Esto es lo que estaba viendo ahora, justamente lo estaba viendo, porque Canadá estaba jugando y iba ahí igualado con las Bahamas. Pero vamos, me parece muy mal que no pongas... Al MOPA que te he pasado por Twitter. Pues venga. Solo debías ponerlo, vamos. Ya nos vamos, nos echamos una risa y ya nos vamos. Pero lo has pasado por WhatsApp. Por WhatsApp. Espérate, lo pongo aquí, busco el WhatsApp ahí, como lo tengo. Además, ahora que tienes PC nuevo, eso ya va como un tiro. Sí, sí, ahora aquí con el chulo. Que el nuevo se le ha quedado la que me ha mandado al sofá. Pero venga, vengo aquí. A ver. Lo tenemos aquí, venga, el Twitter. Vamos allí, venimos aquí, lo pongo en pausa. Y comparte venga. Pantalla y nos vamos por todo lo alto. Comparto aquí, comparte pantalla. Y venga, vamos a darle. Un crack. Si la mitad de los jugadores de la NBA, si la mitad, pues ese es el mismo interés que este chaval, partidos buenos todas las noches. Ahí se acabará Zion, rodando también. Zion ya va rodando. Y fíjate, Campazzo o Bol, con una décima parte, el interés que le ha puesto este hombre, limpiar bien la pista, lo que sería de ver ahora mismo. Hombre, Campazzo, ganas le pone. Si ganas le pone, el problema es que no. Lo malo es que le pone ganas ni así. Ni así, justo. O sea, es. O Dramo, fíjate, Dramo. Con tanto ímpetu, tanto movimiento. Que el problema es que la IQ tampoco ayuda. Es que me has puesto dos ejemplos: uno que no tiene calidad y otro que no tiene IQ. Por eso. Pues bueno, no sé, Iván, si tienes alguna raid ya preparada. Sí. Pues bueno. Ahí está. Cuando tú lo digas, nos despedimos. Ya podéis despediros. Qué bueno.
todos. Chao, chao. Buena semana. Buenas noches. Hasta el jueves. Bueno, adiós. A ellos le veis el jueves. Yo no estaré. Bueno, te echaremos de menos. Eso espero. Por supuesto. Ponemos una foto por aquí. Tenemos una foto por aquí. Yo la mando. Venga, chicos. Hasta luego. Venga, chao, buena semana. Ahora. Ah. Había pulsado 5 veces y no sé.